que no siempre está así. Este es el Centro de Investigación Ambiental de la Facultad Multidisciplinaria para Central San Vicente, haciendo una inspección en la laguna de Apastepeque respecto del fenómeno que está presentando la laguna. Una material verdoso que puede tener cierta procedencia de algún microorganismo. Microalgas pueden ser las responsables de este material suspendido, que parece coloide también. Habrá que suponer si el material suspendido obedece a algún compuesto químico o actividad microbiana. Se ha tomado una muestra para intentar conocer de primera mano y como tener un primer acercamiento con el fenómeno, donde se procesará los datos en las instalaciones de la Facultad Multidisciplinaria para Central San Vicente. A esta hora de la tarde, 10 minutos para las 3 del 1 de junio, esta es la primera inspección que realizan investigadores del Centro de Investigación Ambiental.